estaréis de acuerdo conmigo en que lo mejor del verano son las vacaciones y lo mejor de las vacaciones son los viajes. Y es que no viajamos para escaparnos de la vida, sino que viajamos para que la vida no se nos escape. Los viajes son una especie de puerta que a través de ella salimos de nuestra realidad y empezamos a vivir nuestros sueños. Pero también es cierto que no hay viajes sin equipaje y es verdad que para algunas personas hacer la maleta puede resultar una auténtica tortura. No es mi caso, a mí me encanta hacer el equipaje, lo considero el principio de mi viaje. No me importaría pasarme la vida con la maleta a cuestas si eso significa que puedo ver el mundo. Pero reconozco que nunca viene mal unos consejos para que nuestro equipaje resulte más fácil a la hora de hacerlo. El consejo número uno para el viajero es coger solo lo necesario. Todo en el camino pesa, todo es un lastre. Así que en el camino de la vida como en el camino del viajero hay que ir ligero de equipaje. De todas maneras, aquí os dejo unos tips o consejos para que quepa en tu maleta todo lo que quieras llevarte. Pero no lo olvides, no pretendas llevarte en tu maleta todo tu mundo, porque el mundo tiene todo para ofrecerte. ¡Disfruta de tu viaje! ¡Muaca! Bueno, lo primero que yo hago a la hora de hacer o preparar mi equipaje es, de antemano, hago una lista con todo lo que voy a necesitar, porque mi cabeza no da para más y si no siempre me olvido algo. Entonces siempre apunto en una lista, unos días antes, todo lo que voy a necesitar. Lo que me viene muy bien es visualizar cómo va a ser mi vida en mi destino, en mi día a día, para saber lo que voy a necesitar. Entonces me imagino, pues bueno, si voy a la playa, todas las cositas que necesito para ir a la playa, o si voy a una ciudad, dependiendo del destino a donde voy. Esto me ayuda a elaborar mi lista y poner todas las cosas necesarias en ella. Otra cosa que hago, que además es muy útil para todos y para ocupar menos espacio en la maleta, es que con la misma ropa puede elaborar diferentes looks, diferentes conjuntos. Si lleva ropa que combine entre sí y de esta manera pues podréis meter menos ropa en la maleta. Otra cosa que ayuda mucho y que cambia muchísimo con la misma ropa un look u otro son los complementos. Si lleváis diferentes complementos, diferentes collares o algún pañuelo, pues con una misma camiseta o con un mismo conjunto, simplemente con que cambiéis los complementos ya os va a cambiar muchísimo el look y va a parecer que no lleváis lo mismo todos los días, ¿no? Entonces siempre normalmente pues utilizamos un monedero, en mi caso pues siempre es más grande, ¿no? Y llevamos un montón de tarjetas, un montón de cosas que no son necesarias y que se pueden quedar aquí porque no las vamos a utilizar en nuestro destino. Así que yo lo que hago es que cojo un monedero más chiquitito y meto dentro todo lo que necesito, las tarjetitas del DNI, la documentación. Así de esta manera también ocupa menos espacio y en un bolsito chiquitito podemos llevar la documentación. Llaves también, yo soy de las que llevo un montonazo de llaves, digo, pues llaves de buzón, pues como todos, ¿no? El buzón, el trastero, si llevas las llaves de casa de tu madre, bueno, pues en vez de coger todo el llavero entero, que es un mazacote, pues cojo las necesarias, que son las del portal y las de casa, así de esta manera me ocupa menos espacio y luego si por mala suerte las pierdes, no pierdes todas las llaves, pierdes solamente estas dos. Igual pasa con el monedero, ¿no? Si lo pierdes, que ojalá que no, pues no pierdes todas las tarjetas que tenías, sino solamente lo que lleves en el monedero chiquitito. Otra cosa que no puede faltar en mi maleta es un pequeño botiquín. Siempre para mí lo he llevado, pero con la niña pues aún más. No puede faltar pues, su medicamento para la fiebre, por si acaso tiene fiebre. Algo para la tos, si se me enfría o le da la tos, un termómetro no puede faltar, es obligatorio. También llevo siempre tiritas para las ampollas, porque no sé cómo lo hago, pero siempre hay alguna rozadura. Y esto, que es suero monodosis para los ojos, no puede faltar, además viene fenomenal, sobre todo si te vas a la playa, como es mi caso. Siempre pues escuecen los ojitos, así que esto es mi salvación. Y el cacao, esto aparte de las demás cosas que suelo meter para dolor de cabeza, porque a nadie le gusta estar de viaje y sentirse mal, así que cositas así, siempre meto en mi neceser, en mi botiquín, aparte de los productos pues que para el cuidado de la higiene personal o también en mi otro neceser de maquillaje. Pendientes, collares, pulseras, pues yo lo que hago es usar estas bolsitas que suelen dar en las tiendas de pues en las joyerías, en las tiendas de bisutería y meto ahí dentro pues todas las pulseras y así las llevo ordenaditas. Los pendientes, los que son así de... mira, los meto en un botón, esto es un botón normal y corriente, entonces lo que hago es que los pongo ahí y así no se pierden, los pongo en un botoncito, tengo los dos juntitos y los meto en la bolsa, así lo llevo de esta manera más organizado y luego pues dispongo de ello más cómodamente.
A la hora de hacer la maleta y colocar la ropa, he probado muchas formas. Ahora vais a ver, os voy a mostrar cómo está distribuida en la maleta para que veáis cómo en solamente un ladito yo tengo colocada toda mi ropa y de una manera muy cómoda, sobre todo también a la hora de la ropa de la niña, escoger y vestir. No tengo que pensar lo que le tengo que poner ni dónde están las cosas. Así me resulta muy práctico y me ocupa muy poco espacio. Os voy a mostrar cómo es para que lo veáis. Bueno, pues os voy a enseñar la manera en la que hago yo la maleta. No quiero decir con esto que sea la mejor manera, pero bueno, a lo mejor os ayuda la forma de colocar la ropa y eso, para que veáis la cantidad de ropa que he metido y el poco espacio que me ocupa, ¿no? La parte así de abajo de la maleta, lo que tengo colocado son todos mi ropa y toda la de la niña. Entonces así ya tenemos la ropa las dos. La pongo toda dobladita. Entonces lo que hago es que cuando yo cojo ya un conjunto, un paquetito por decirlo de alguna manera de ropa, ya tengo el conjunto hecho de la niña, ¿vale? Entonces, por ejemplo, así no me tengo que comer la cabeza de con qué le pongo la camiseta, con qué le pongo el pantalón, y también puedo dejar a mi marido que la vista sin tenerme que preguntar qué le pongo, porque está todo juntito y así pues no se tiene que preocupar. Entonces le pongo la camiseta. Luego va dobladita dentro el pantalón y su braguita también. Así, esto lo he hecho con todas las mudas, ¿vale? Todas las que están colocadas en la maleta tienen, pues si son camisetas, su pantalón dentro, o si son falditas, por ejemplo, como esta, pues también tienen su camisetita dentro. Os la saco para que lo podáis ver. Tienen la camisetita, la braguita. Y así, de esta manera, pues yo llegaré, lo sacaré al armario, lo colocaré tal cual. Y así tengo para cada día las mudas ya, pues organizadas, ¿no? Por eso os voy a contar la cantidad de ropa que lleva, para que veáis en este ladito de la maleta solamente lo que lleva la niña, ¿vale? Lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, que es el que he sacado antes, 18 y luego dos pijamitas, 19 y 20, ¿vale? Son 18 mudas y dos pijamas. Todo esto en un ladito de la maleta. Luego llevo este vestidito, que solamente es para un día que tiene que ir un poquito más arreglada, pues esto lo pongo aquí encima. En el otro lado de la maleta tengo mi ropa, estos son mis cambios y hago más o menos lo mismo. Lo único que, por ejemplo, aquí en los huequitos de al lado, que no os lo he enseñado, voy metiendo cositas aprovechando el espacio. Tengo los zapatitos de la nena y luego he metido mi bolsita con la ropa interior, ¿vale? Aquí la mía sí que no la dejo junta con la ropa, la tengo en la bolsita aparte. Así luego, rellenando los huecos, aprovecho los espacios. Aquí, que es mi lado de la maleta, entonces pues con algunas cosas hago lo mismo, pero vamos, dobladito está igual, como pues pongo, hago lo mismo, me cojo la camiseta, el pantalón, ¿vale? La ropa interior ya habéis visto que la tengo en la bolsita, entonces pues así ya tengo un conjunto, ¿no? Pues entonces, vamos a ver todo lo que me cabe aquí solamente en otro lateral de la maleta, ¿vale? Uno que hemos sacado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, ¿vale? Bueno, aparte de esas, tengo aquí los tres vestiditos de playa, 17, 18 y 19, ¿vale? Y el pijamita también, que me lo tengo que meter. Lo meteré aquí, que me cabe perfectamente. Bueno, luego aquí en medio tengo lo de la playa. Estos son mi ropa de playa, mis bikinis. Y aquí tengo los bikinis de la nena, bañadores, pues la ropita de playa. Estas bolsas son zapatos. Los he metido en el huequito que queda entre los bañadores de ella y mis bañadores. Así, aprovechando todos los espacios, pues lo voy ordenando todo en la maleta. Es, por ejemplo, aquí tengo un huequito, pues he metido un cinturón. Llenando huecos, pues con cositas que me quiero llevar, las gafas de bucear, juguetitos para la niña.
Y bueno, he metido dos chaquetitas, una para mí y otra para ella, más un pareo, aquí lo he enrollado y lo he metido aquí, y otro vestidito de playa y un vestido para ir un poco más arreglada. Has visto que son 20 mudas para mí y otras 20 para la niña. Bueno, habéis visto la cantidad de ropa que cabe doblándola de esta manera. Es que está como planito, todo el mismo nivel, así luego aún puedo, bueno, me queda un palmo todavía de maleta para poder seguir metiendo un palmo más lo que da la tapa, que es un poquito más, así que vamos a seguir con la maleta. Ahora lo que me queda de meter en la maleta es la ropa de mi marido. Os enseño diferentes opciones que podéis hacer y dependiendo de lo más cómodo que os resulte, pues podéis elegir una manera u otra, ¿vale? Entonces lo que hago, por ejemplo, esta es una camiseta. Yo en vez de doblarla, que doblada ocupa muchísimo más espacio, la enrollo. Seguramente ya conoceréis este método, pero bueno, yo os lo voy a mostrar cómo lo hago. Bueno, entonces hago el doble, que está así dobladito, pequeñito, así, y luego ya pues la doblo por la mitad, lo que es la manga, así, intento que se me arruga lo menos posible. Enrollarlo puede parecer que luego se va a quedar muy arrugado, pero al contrario, se arruga muchísimo menos que doblándolo, porque no tiene ninguna raya que marcar como cuando lo doblas. Entonces, así. Y entonces ya sería enrollarlo, haciendo presión, que os quede bien enrolladito. Cuando llego aquí al final, el doble que había hecho por el otro lado, lo bajo. Y así no se va a desdoblar. Fijaros lo que me ocupa, ¿eh? En una maleta lo puedes colocar buscando los huequitos que tengas de la mejor manera posible. Esto luego se desenrolla y de verdad que no queda prácticamente arrugado. Podéis hacerlo así de una en una o podéis poner varias camisetas a la vez y enrollarlas igual, una camiseta encima de la otra. Podéis poner las que queráis, enrolláis tal y como os he enseñado, ¿vale? Si pues, se os hará un rulito más gordo, pero tenéis el mismo rulo un montón de camisetas. O también podéis hacerlo de esta manera que os voy a enseñar para que así ya tenga el conjunto, por decirlo así, también hecho como parecido a lo que hago con mi niña y conmigo. Entonces, por ejemplo, le ponéis la camiseta dentro de su calzoncillo, ropa de su ropa interior. Entonces lo dobláis. Unos calcetines, entonces también podéis poner un calcetín mirando hacia un lado y el otro calcetín mirando hacia el otro lado. Así, ¿vale? Entonces aquí ya tendría, al coger este rulo, tendría su ropa interior, su camiseta y su calcetín. Solo tendría que preocuparse por coger el pantalón que quiere coger y ya está. Entonces así lo vais a enrollar y veréis cómo queda. Ya veis el espacio que ocupa en la maleta. A la hora de enrollar los pantalones, sobre todo que estén abrochado el botón y la cremallera también subida, ¿vale? Entonces, pues lo dobláis la pierna con la pierna, doblaría la camiseta o el polo, ropa interior. Quería enseñar que los pantalones largos, lo que yo no me gusta enrollarlos, entonces los coloco así tal y como veis, lo que es la parte de la cintura pues va dentro y las piernas, la pernera sale fuera, que luego la meteremos dentro. Entonces uno va mirando hacia un lado, como podéis ver, y el otro hacia el otro. Y ahora voy a ir colocando los rollitos y veréis cómo cabe todo estupendamente. Aquí ya habéis metidos todos los rollitos con todas las camisetas y todos los pantalones de mi marido, han cabido estupendamente. Y bueno, ahora ya lo que hago con las piernas de los pantalones largos es que las coloco bien dentro. Estos son los zapatos, han cabido también un par de zapatos así,
Dejo las otras piernitas. Y así ya está la ropa de los tres metida en la maleta. Bueno, ahora ya metería lo que es el neceser, las bolsitas de maquillaje, pues los pendientes y todo eso, poquito a poco. Os quería comentar que en el neceser, lo que os he enseñado antes que iba al botiquín, pues también tengo todo lo del aseo. Y bueno, truquito que hago yo para lo que es, por ejemplo, todos los botecitos que se nos puede derramar algo. No, lo que podéis hacer es poner un trozo de film transparente, ¿veis cómo hago yo aquí? Entonces lo que hago es que lo pongo encima y luego lo tapo. Así, muy bien. Entonces así estáis creando como un vacío y es como protegerlo más, ¿vale? Para que no se os derrame. Y también yo aquí pues me cabe todo porque tengo dentro pues las mascarillas y todo. Me suelo llevar tamaño pequeño o las muestras que me dan durante todo el año. Suelo pedir siempre que voy a comprar algo a la farmacia, pido alguna muestra. Entonces eso todo me lo voy guardando y lo utilizo para los viajes, que viene fenomenal. Así no vas cargada y lo metes en tu neceser. Así que ahora meteré mi neceser y todas las demás cositas y ya estará lista mi maleta. Bueno, pues ya está terminada la maleta. Solo me queda enseñaros lo que es la zona de la tapa, que bueno, ahí en la rejilla pues está todo lo que voy a utilizar para el cabello. Esta bolsita de aquí la tengo llena de horquillas, de pinzas, de pasadores y cositas así que voy a utilizar para el pelo. Luego esta bolsita de arriba plateada es la bolsita de maquillaje. Y bueno, ya veis que es muy pequeñita, llevo lo imprescindible. Aquí abajo, no sé si lo podéis distinguir bien, pero bueno, está la bolsita que os he enseñado antes con los pendientes, las pulseras, el secador de mano. Yo no lo suelo utilizar en verano, pero me lo llevo por si acaso, no sé. Y bueno, los cepillos. Aquí llevo una bolsita con alguna cremita solar más, lo que falta de mi ropa interior, otro par de zapatos para mi marido. También llevo una bolsa de plástico vacía para lo que es la ropa sucia, siempre la llevo, donde voy sí que puedo poner una lavadora, pero bueno, por si acaso yo me la llevo, no ocupa nada de espacio y nunca viene mal una bolsa. Así que esto es todo lo que llevo en la maleta, luego llevo la bolsita de playa y mi bolso pequeñito, así que ya está terminado, ya nos vamos de vacaciones, vamos a cerrarla, que ya veréis cómo sí que podemos. Y prueba superada, se ha cerrado la maleta sin ningún problema. En una sola maleta, todo lo necesario para tres personas. Yo creo que está bastante bien. Ahora yo me voy de vacaciones. Pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya parecido útil, que lo pongáis en práctica. Y bueno, si sabéis algún consejito más acerca del equipaje, me lo ponéis en los comentarios, que me encantaría saber un poquito más. Pulgares arriba si os ha gustado el vídeo. Me compartís el vídeo con vuestros amigos. Y bueno, nos vemos a la vuelta de vacaciones. Un besazo. ¡Mueca! Me voy a la playa. Oh, oh. Me voy a la playa. Oh, oh. ¿Vamos así? ¡Vamos! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¿Eh? Vamos a la playa. Vamos a la playa. Vamos a la playa. ¡Feliz verano! Nos vamos a la playa. Vamos a la playa. Me pido a la playa. Suki, diles adiós. Adiós. Adiós, un besazo. ¡Mua! Chao. Ti 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 ti